¡Prendete! Bienvenidos a otra edición de Panorama Internacional. Como verán, hemos tenido que cambiar el estudio. La pandemia nos ha obligado. Tenemos algunos compañeros que lamentablemente están cursando la enfermedad, bien, en condiciones saludables, pero todo esto nos ha obligado a provocar un cambio. Habíamos pensado no realizar el programa, realizarlo recién la semana que viene, pero decidimos lo mismo, aún en estas condiciones tan particulares, llevarlo adelante para no perder actualidad sobre una serie de temas. Esta semana nos vamos a referir en este programa a la Conferencia Internacional Latinoamericana y de Estados Unidos que acabamos de realizar las distintas fuerzas que componemos el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad de la Argentina. Un evento importante que contó con la participación de todas nuestras organizaciones latinoamericanas y de Estados Unidos, pero queremos transmitirle también el evento a nuestros compañeros de otras partes del mundo para que todos puedan seguir este importante evento de la izquierda, sacar sus propias conclusiones. Y después vamos a tener una entrevista muy importante con nuestros compañeros de España y de Francia que nos van a contar un poco cuál es la situación en el viejo continente. Antes de darle inicio al programa, me quería referir a un hecho que pasó en nuestro país, en Argentina, ya que se acaba de firmar el acuerdo del gobierno nacional con los fondos buitres que tienen en su poder una parte sustancial de la deuda externa argentina, la deuda privada. Ahora se viene la negociación con el Fondo Monetario. Bueno, el gobierno ha llamado al pueblo argentino a festejar este acuerdo porque dicen que han logrado ahorrarse 33 mil millones de dólares. Bueno, es una verdadera catástrofe lo que se acaba de firmar y una mentira escandalosa lo que está transmitiendo el gobierno. No hay nada para festejar. Los trabajadores y los sectores populares lo que tienen que hacer es repudiar este acuerdo, porque si bien es cierto que del inicio de la negociación a hoy se han ahorrado esos 33 mil millones, lo que no se dice es que han firmado pagar más de 100 mil millones de dólares a estos buitres, cuando en realidad lo que se debería haber hecho, y era la propuesta del MST y del Frente de Izquierda Unidad, era en primer lugar investigar esta deuda. Si se hubiera investigado, hubiéramos llegado todos a la conclusión de que no solo no había que pagarle un mango a estos buitres, a estos usureros, a estos especuladores, sino que ellos nos debían devolver a nosotros los miles de millones de dólares que le hemos venido pagando durante todos estos años por intereses usureros completamente alejados de la realidad y por dinero que en general nunca entra al país, sino que así como viene se va vía la especulación o en los negocios capitalistas. Así que nosotros queríamos empezar esto repudiando este acuerdo, llamando a la sociedad a que no se deje engañar por estos gobiernos que se dicen progresistas, pero que después terminan firmando acuerdos con la mano derecha, al mejor estilo de los gobiernos anteriores que tanto han dicho criticar. El 30 y 31 de julio y el 1 de agosto se realizó la Conferencia Latinoamericana y de Estados Unidos llamada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad de Argentina. El MST es parte del Frente de Izquierda Unidad y por lo tanto participó junto a todas las organizaciones de la Liga Internacional Socialista de Latinoamérica y Estados Unidos. Fue un evento muy, pero muy importante porque nos permitió discutir entre las principales fuerzas de izquierda de Argentina y también con muchas de las organizaciones latinoamericanas y de Estados Unidos cuál es la situación mundial a partir de los enormes cambios que se han producido por las rebeliones del año pasado, por la pandemia, por la crisis económica que ya está a niveles de lo que fueron las grandes crisis en la historia del capitalismo. También pudimos discutir la estrategia.
¿Qué estrategia tenemos los revolucionarios para construirnos, para aprovechar las oportunidades, para intervenir en los nuevos procesos que se están dando, tanto en el plano nacional como también en el plano internacional? Bueno, no vamos a poder abarcar los 3 días de debates en este programa, pero sí los llamamos a todos aquellos que no hayan podido asistir a que vean la conferencia que va a estar en nuestras páginas web, tanto en la página web del MST como en la página de la Liga Internacional Socialista, para que puedan llevarse una comprensión y un balance general de este importante evento. Esperamos que todos aquellos que no lo hayan visto se entusiasmen y vean todos los paneles, porque en todos ellos hay cosas muy interesantes sobre la estrategia para intervenir en los sindicatos, en el movimiento obrero, en los procesos que se dan en muchos de los países latinoamericanos, en Estados Unidos, para discutir cuestiones más generales, que es muy importante que los revolucionarios discutamos si queremos intervenir con fuerza en los procesos que se están dando. Espero que les interese lo que van a ver y después nos volvemos a encontrar ya para ir a los reportajes que hemos realizado con compañeros de Francia y de España. Buenas tardes, compañeros. Desde el MST, desde nuestra corriente sindical, la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática, desde nuestras agrupaciones y nuestros partidos de la Liga Internacional Socialista, el problema de Frente Único, de llevarlo a los sindicatos, no nos podemos quedar solamente en declaraciones generales, no nos podemos quedar solamente en listas testimoniales en algunos sindicatos, sino que a la hora de dirigir los sindicatos, a la hora de llegar a los procesos concretos, muchas veces los mismos que integramos algunos frentes únicos, en términos generales, no lo podemos bajar a tierra en los sindicatos y en los procesos concretos de la lucha clásica. Y el otro punto es el tema del modelo sindical, es decir, el programa para que se desarrolle la nueva dirección para poder disputar. Y ahí tenemos también debates. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo que tenemos que pelear por la independencia política de las organizaciones sindicales, de la clase trabajadora y de sus organizaciones. Ahora, a la hora de discutir, muchas veces eso no es solamente una consigna general de que se deroguen las leyes de asociaciones sindicales, sino que no podemos hacer dependientes a los sindicatos siempre de los mismos estatutos que son los estatutos que elaboran los ministerios de trabajo, que son los que pretenden regimentar la vida interna de los sindicatos. Y muchas veces, en aras de eso, las mismas tropelías que se hacen, el modelo sindical burocrático que impera el movimiento obrero, se reproduce muchas veces justamente porque nosotros esclavizamos de muchas de esas medidas, de esos estatutos, los hacemos depender las acciones del movimiento obrero de su vanguardia. Tenemos el tema de la democracia sindical. También hay algunos que han criticado las consignas de que la base tiene que decidir todo, y para nosotros eso es fundamental. Pero después, a la hora de la práctica, cuando llegamos las organizaciones de la izquierda clasista revolucionaria actúan en los sindicatos, no siempre pasa eso. No siempre estamos de acuerdo que los cuerpos delegados deben funcionar con mandato de base. No siempre estamos de acuerdo con que los paritarios y que todos los acuerdos sindicales tienen que ser aprobados en la base. El tema de la integración. Le criticamos a la burocracia sindical correctamente. Tiempo, Guillermo, si puedes ir redondeando, por favor. Y no somos, muy bien, y nosotros creemos que hay que impulsar con todo la integración proporcional de las distintas tendencias y corrientes de opinión en todos los organismos del movimiento obrero. Y eso es una práctica que cuesta, y se ve que en ese punto, compañeras y compañeros, también se reproducen muchos de esta cultura nefasta que tenemos que erradicar del movimiento obrero, del pensamiento único. También hay otros puntos como el tema, yo termino con esto, de la coordinación. Cuando se gana un sindicato, cuando se conquista un cuerpo delegado, cuando se conquista una comisión interna, una porción del movimiento obrero, muchas veces hay adaptaciones a ese cuerpo delegado o a ese coto de casa sindical, en vez de ponerlo al servicio de pelear la coordinación de demás sectores de lucha y antiburocrático del movimiento obrero. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros creemos que estos puntos son fundamentales, bajarlos a tierra para poder desarrollar
el frente único de las tendencias y poder ayudar a que los procesos de nueva dirección se desarrollen en el movimiento obrero de cara a las confrontaciones que están por venir. En primer lugar, creo que hay acuerdo en que estamos viviendo un momento con cambios cualitativos en la realidad, que la pandemia ha implicado una crisis de carácter histórico y que por eso se abren también a partir de la intervención del movimiento de masas, no solamente en Estados Unidos, sino en el conjunto del mundo, se han abierto una situación prerrevolucionaria, una dinámica, es una situación prerrevolucionaria a nivel mundial, y que desde ese punto de vista tenemos que analizar todo el conjunto de la situación. Yo me quiero detener en un punto que es donde ha habido algunos matices que tienen que ver con la relación entre Estados Unidos y China. Creo que es importante porque hace a la dinámica más general de la situación hacia dónde puede ir, y también hacia debates con sectores de la izquierda, por ejemplo, que son campistas, digamos, ¿no? Es decir, sectores de la izquierda que en la disputa interimperialista de Estados Unidos con China se colocan del lado, por ejemplo, de China. Ahora, creo que no es acertado pensar que Estados Unidos y China son los grandes aliados, ¿no? Es decir, más bien estamos yendo en un curso de colisión que está marcado por la lógica de la propia disputa interimperialista, que se refleja, por ejemplo, en iniciativas como el cinturón y la ruta de la seda, en el caso de China, que implica una expansión capitalista de esa potencia imperialista, que está yendo en un curso de colisión, que no significa que vaya a haber guerra en el plazo inmediato, creo que eso no lo podemos afirmar, pero sí entender que esto forma parte de la dinámica de la situación, que hay crecientes tensiones interimperialistas y que hay una crisis de la hegemonía de Estados Unidos muy clara, digamos. Ahora, también creo que ha habido, digamos, algunos debates en relación a cuál es el proceso, cuál es el proceso más general y qué tácticas y políticas tenemos que tener los y las revolucionarias para construir grandes organizaciones revolucionarias, leninistas, marxistas, trotskistas, que es nuestro objetivo, pero que en el medio de eso tenemos que entender también que, por ejemplo, en situaciones como la de Estados Unidos, no venimos de una fuerte presencia y un fuerte desarrollo de organizaciones socialistas revolucionarias en el periodo anterior, sino más bien en una situación de crisis de organizaciones socialistas revolucionarias. Entonces, que tenemos que tener tácticas y políticas para poder empalmar con ese proceso. Porque lo que vemos, creo que camarada Aaron desarrollaba muy bien, hay, por ejemplo, una contradicción muy importante entre una dirección del DSA que gira cada vez más hacia la derecha, una dirección del DSA cuyo centro político es la elección, cuyo centro político era el apoyo a Sanders, cuyo centro político no ha sido la intervención en la rebelión, sino todo lo contrario, han escrito incluso en contra, digamos, de organizar de orientar la organización hacia la intervención en la rebelión. Ahora, hay una contradicción entre esa dirección que gira hacia la derecha cada vez más por la propia dinámica que va a terminar en un apoyo crítico o vergonzante a la candidatura de Biden. Eso es una dinámica. Y del otro lado hay una dinámica de radicalización en la propia base de esa organización que tiene decenas de miles de militantes, y hay una radicalización general de la cual el DSA aparece como la principal organización que recibe esa radicalización. Entonces, ¿qué política tenemos nosotros para intervenir sobre la realidad tal cual existe, no sobre la realidad como nosotros quisiéramos que sea? Nosotros tenemos que intervenir y construir los puentes, porque somos trotskistas, somos marxistas revolucionarios, construir los puentes necesarios para llevar la realidad tal cual es hacia donde nosotros queremos que esa realidad conduzca. Entonces, no se trata simplemente de autoproclamar alguna organización, sino de cómo hacemos para construir, tender esos puentes hacia el movimiento de masas que se radicaliza, hacia la clase trabajadora que se radicaliza, y en eso tener la audacia táctica que supieron tener los bolcheviques para construir esas organizaciones revolucionarias, que si no, nadan en el vacío, digamos. Creo que te quedan 2 minutos. Adelante. Es lo que estamos intentando hacer nosotros aquí en Estados Unidos, con una organización que, aunque muy joven, viene trabajando por el reagrupamiento con cuadros revolucionarios que vienen de distintas experiencias, y es lo que estamos intentando hacer, y creemos que esa es la orientación de reagrupar cuadros y militantes que vienen de distintas tradiciones. Buenas tardes, compañeros, compañeras. En primer lugar, saludar la iniciativa y proponer, teniendo en cuenta los debates que se vienen colocando, que se sigan desarrollando la próxima hora, mañana, durante la conferencia,
una serie de debates para abordar la situación latinoamericana y cómo vemos desde la Liga Internacional Socialista que debemos actuar las y los revolucionarios. Y quiero detenerme un instante en el proceso chileno. La revolución, que fue el resultado de la acumulación de las movilizaciones de los últimos años y dio un salto de calidad en octubre del 2019 para romper con la herencia pinochetista y así asaltar las calles, un proceso que surgieron asambleas autoorganizadas, hubo enfrentamiento directo con las fuerzas represivas, existieron huelgas generales pese a la dirección y el problema del gobierno se puso en orden, en el primer orden del día. Una impresionante acción de masa que cuestiona todo, que levantó el fuera Piñera y la Asamblea Constituyente como una forma para cambiar la base del Chile capitalista. Una expresión de esta fuerza del momento en que en paralelo, por ejemplo, a esta conferencia, hay anunciado una respuesta en la actualidad con protestas, de la forma que podemos avanzar hoy día de hoy, con expresiones actuales, porque en paralelo se va a desarrollar la cuenta pública de un gobierno completamente en crisis. Como decía anteriormente, una vanguardia categórica del proceso ha sido la juventud, precarizada, endeudada, la juventud trabajadora y estudiantil, que se transformó en primera línea y contagió a grandes capas de la población, a sectores del movimiento obrero y popular, y por supuesto, confluyendo con la marea feminista, que era y es protagónica de amplia masividad. Al igual que en Chile, es un proceso que acabo de nombrar, que sin duda se ha expresado en muchas partes del continente. Entonces, con aquel trayecto es necesario plantear los límites de la dirección, que fueron y son el salvataje del régimen. En este sentido, el pacto firmado directamente por el Frente Amplio en nuestro país y el desmantelamiento de cualquier nueva acción de la clase trabajadora por parte del Partido Comunista buscaron contener la movilización y la radicalidad. Le dieron el aire a Piñera e intentaron ponerle un chaleco institucional al proceso constituyente que surgió como una demanda masiva de la calle. Este cambio de etapa en Chile, en sintonía con el proceso de movilización continental, pero siendo su expresión más avanzada, no puede ser descrito más que como una revolución. Inconclusa aún, en proceso de desarrollo, y de la que debemos más capítulos, pues se comienzan a reactivar movilizaciones, como bueno, lo que nombraba recién, y como la que vimos el último día, incluso, previamente ya también otros expositores nombraban algunas cosas que han sucedido en el último tiempo. Y por más intento de contener por parte del conjunto de los representantes del régimen, la crisis se comienza a expresar profundamente a la derecha, mientras que el calendario es inédito hacia adelante, lleno de polarización para el corto periodo. En este sentido, construir organizaciones revolucionarias, fuertes, como intentamos hacerlo desde el movimiento anticapitalista, es un desafío más presente que nunca. Y también lo es avanzar en la unidad de los sectores revolucionarios como una forma de aglutinar fuerza frente al reformismo y las distintas variantes de izquierda que plantea el régimen, el Frente Amplio y el Partido Comunista, como una expresión local, pero en todo el continente. Se reactualizan esos debates sobre las perspectivas reforma o revolución, en donde tenemos que entrar con avidez táctica para poder trazar los puentes para la necesaria conclusión de la estrategia leninista. Compañeros, hemos tenido un debate muy importante a través de estos días, un largo debate que esperamos que todos consideren fructífero como nosotros. Estamos un poco cansados, el día de hoy ha sido una jornada larga. Voy a tratar de agarrar algunos de los temas en debate, pero en primer lugar quiero reivindicar la declaración que hemos puesto a votar, ya que ha sido fruto de un trabajo colectivo y de un consenso, porque este tipo de eventos entre distintas organizaciones nacionales e internacionales solo puede desarrollarse a partir de tener coincidencias y consensos. Por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo en que no vamos a poner a votación ninguna conferencia más por ahora ni ningún BDI, porque precisamente no tenemos consenso. Yo ya expliqué al principio, por eso está bien seguir repitiéndolo, pero bueno, pero no va a estar en las resoluciones, porque para avanzar necesitamos avanzar a partir de los acuerdos que tenemos sin violentar absolutamente nada. Nosotros tenemos una agenda que nos lo impide, lo cual no quiere decir que no podemos seguir haciendo debates a través de nuestras prensas y pensar hacia el año que viene, ¿no es cierto?, la posibilidad sí de plantearnos algún otro tipo de evento. Pero bueno, eso lo tenemos que seguir consensuando. Lo que sí es que vamos a salir acá con una serie de resoluciones políticas muy importantes, porque sí, como se ha dicho acá, delimitan a todos los que estamos acá de las distintas direcciones reformistas y de otros sectores de izquierda que
lamentablemente no se han sumado a esta convocatoria. Entonces, salgamos con fuerza a aplicar las resoluciones, las campañas, y sigamos avanzando en un proceso de unidad. Miren, uno de los debates que han existido tiene que ver con la caracterización del conflicto entre Estados Unidos y China. Yo, es muy tarde, no quiero abundar mucho. Nosotros también consideramos un error importante minimizar la disputa interimperialista que se viene desarrollando entre estas dos potencias. Lo consideramos un error porque esta disputa es parte de la situación internacional que se está desarrollando. Refleja, por un lado, un hecho de la realidad, que es la decadencia del imperialismo yanqui, que aunque sigue siendo hegemónico, es evidente que se ha deteriorado en su rol de gendarme a nivel internacional, cada vez se debilita más, y esto plantea una dinámica donde cada vez más van a estar planteados roces y no podemos descartar absolutamente nada. Incluso, lo que sí tenemos que estar seguros es que esto va a incentivar los conflictos, las agresiones, y nosotros tenemos que actuar en esta realidad. Porque detrás de este conflicto tenemos que fijar una posición muy importante y principista. Los revolucionarios tenemos que disputarle al campismo que intenta en los procesos mostrar a China como una alternativa revolucionaria frente al imperialismo estadounidense. Y lo tenemos que hacer porque es muy, muy, muy importante llevarle al movimiento de masas claridad sobre esto. El campismo no solo actúa en cada proceso intentando mostrar alternativas que no son tal, sino que actúa en Venezuela, actúa en Nicaragua, actúa en Siria, para plantear que las alternativas que hay que apoyar son a las supuestamente menos malas frente al imperialismo, cuando hay un trabajo de pinzas contra el movimiento obrero, los trabajadores, la juventud. Por lo tanto, este es un punto muy importante. En segundo lugar, miren, compañeros, yo creo que tenemos una coincidencia en que ha cambiado la situación. Tenemos que discutir cómo la definimos. Nosotros creemos que hemos entrado en una dinámica que puede plantear la apertura de una situación prerrevolucionaria a nivel internacional. Y creemos que es muy importante, más allá de esto, que nos hayamos puesto de acuerdo en que dejamos atrás una etapa defensiva o de noche negra, sino que estamos en una etapa donde la relación de fuerza comienza a ser favorable a los trabajadores, lo cual no implica que no haya contradicciones, que no haya polarización y otros fenómenos. Ahora bien, el debate que tenemos es cómo actuar en esa situación. Yo creo que es un debate falso el tema de discutir, entre los que estamos acá por lo menos, si la estrategia es el Partido Revolucionario o no. Precisamente la resolución que estamos votando parte de ese acuerdo, si no, no podríamos estar acá haciendo esta conferencia. Entonces el debate es cómo construimos esos partidos revolucionarios. Ese es el debate real que tenemos entre nosotros. En esta conferencia, ojo, y es un debate mundial, porque hay que partir de una realidad. No le hemos encontrado la vuelta a los revolucionarios a este problema. ¿Cómo nos construimos? ¿Cómo pegamos saltos en la construcción? En una etapa que cada vez va a brindar más oportunidades y multitud de contradicciones. Bueno, nosotros creemos que existen corrientes que tienen una concepción evolucionista de la construcción de partidos, que creen que se pueden construir los partidos ganando uno por acá, dos por allá, tres por el otro lado. Esta concepción evolucionista es más tremenda para mí en el plano internacional. Me voy a referir después. Compañeros, si los revolucionarios no empalmamos con otros, no vamos a poder construir grandes partidos revolucionarios y pegar saltos en nuestra construcción para resolver el problema de los problemas, que cada vez se va a hacer más aguda mientras la rebelión crezca en el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que discutir es que no podemos, en determinados países donde hay procesos, ponernos al margen de los procesos organizativos de la vanguardia y el movimiento de masas, que son captadas por direcciones contrarrevolucionarias, reformistas, que quieren llevar para otro lado la situación. Miren, a nosotros nos gustaría mucho que en Estados Unidos el giro izquierda que se ha producido y la enorme vanguardia juvenil y de las franjas de masas viniera con nosotros, viniera a la LIS. La verdad, desde le queremos hacer una confesión, nos encantaría que pase eso. ¿Saben qué? Pero no pasa eso. No pasa. El gran problema que tenemos es que ese giro izquierda ha sido capitalizado por el DCA con una dirección completamente reformista que gira cada vez más a la derecha.
Si los revolucionarios no tenemos una política frente a ese fenómeno, nos aislamos. Y encima le facilitamos a esas direcciones que revienten el proceso. Ojo, porque del sectarismo al oportunismo son dos caras de la misma moneda. Renunciar a batallar es facilitarle a las direcciones reformistas que terminan reventando los procesos. En Brasil pasa lo mismo, compañeros. No dar batalla desde el bloque de izquierda contra el giro liquidacionista de la dirección mayoritaria es permitirle a esa dirección mayoritaria que logre reventar ese proceso de agrupamiento, y eso no va a contribuir a construir ningún partido revolucionario. Se ha discutido Venezuela, daría para una charla. Miren, compañeros, en Venezuela lo que hay es una derrota del movimiento de masas. Hubo un proceso revolucionario que fue derrotado. No se puede discutir nada sin explicar, en primer lugar, qué fue lo que pasó. Hubo una derrota. Eso es lo que explica el retroceso de los revolucionarios, de conjunto. Después podemos discutir qué táctica utilizamos unos y otros. Yo, para su información, les digo, está escrito, nosotros nunca consideramos el gobierno de Chávez como nuestro gobierno, pero bueno, es un problema de lectura, simplemente. Ahora, lo que sí tenemos que discutir ahí es que lamentablemente todos hemos retrocedido. O yo quisiera que me diga, habló un compañero de la corriente del PTS que dice que algunos de nosotros que participamos con todo en el proceso revolucionario no crecimos por las tácticas que aplicamos. Ahora, ¿los compañeros que no participaron del proceso revolucionario venezolano crecieron? Yo creo que son un pequeño grupo. Ah, y no me vengan con que tienen muchos lectores, por favor, porque nosotros también tenemos en Venezuela muchos lectores, la página Porrea la influenciamos nosotros. Estoy hablando de militantes, ¿no? Somos pequeños grupos, y se explica por qué hubo una derrota. Lo que tenemos que discutir es cómo nos reagrupamos para enfrentar al gobierno de Maduro y a la derecha, que a algunos compañeros les cuesta más, hacer un polo para ver si empezamos a levantar la situación, ahora que empieza a haber un poco de reanimamiento. Ahora, para volver al tema de este del evolucionismo en el terreno internacional, miren, ahí es peor, ¿saben por qué? Porque no vamos a construir una gran internacional desde grupos fundacionales. Es importante hacer los grupos fundacionales. Ahora, lo vamos a hacer si empalmamos con grandes partidos. Y existen grandes partidos, compañeros, pero tienen sus tradiciones propias, tienen su bagaje teórico y político. Partidos del trotskismo, que vienen del trotskismo, cuadros formados. ¿Saben qué? En esto pasa lo mismo. No quieren que los dirijamos los argentinos. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con los pakistaníes y no quieren que los dirijamos los argentinos. Son un partido grande, son 2.000 militantes, tienen mucha elaboración, participan nacionalmente, tienen relaciones en todo el continente. No, no quieren. Los compañeros del CEP de Turquía también, una de las principales organizaciones, no quieren. En Australia no quieren, pero sí quieren. En un internacional donde puedan discutir de igual y sin partidos madre, sin nadie que les diga que la nación colectiva construye una nueva internacional, una nueva tradición. Y nosotros creemos que eso es lo que hay que hacer en este momento. Para finalizar, miren, compañeros, nosotros, sinceramente, yo le hago un aporte a los compañeros de Izquierda Diario. Nosotros, por ejemplo, estudiamos Izquierda Diario. Nosotros creemos que es un aporte. Ojo, no tenemos que negarnos todos entre nosotros todos. Es un aporte el que han hecho los compañeros. Y nosotros lo estamos estudiando a Izquierda Diario, porque es una cosa muy interesante. Al revés, la elaboración colectiva tiene que servir para eso, entre revolucionarios, para que colaboremos entre todos, entre nosotros. Ahora, nosotros simplemente le hacemos una humilde opinión. No nos confundamos que muchos lectores quiere decir adhesión política a nuestro programa o que se relaciona con la militancia. No, miren, yo creo, sigo creyendo en el leninismo de que hace falta un partido estructurado que milite en la clase obrera, que lleve su periódico de papel, que haga el trabajo gris y cotidiano. Y lo otro ayuda. Tampoco vamos desde ninguna iniciativa de la izquierda a superar a los medios burgueses tradicionales, que son los que arman el sentido común. Lo vamos a hacer con mucha militancia, con mucha estructuración y discutiendo si acertamos en esto. Por último, yo ya termino, no quiero seguir más tiempo. Miren, yo creo, compañeros, que nosotros nos hemos alegrado mucho en nuestra organización que haya compañeros como el PTS, incluso como el propio PEO, que hayan superado la soberbia de creerse que eran la única fuerza de izquierda. O sea, hay muchos soberbios acá, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, nosotros tendremos nuestra cuota, pero hay otros que tienen otra. ¿Saben por qué?
porque haber abandonado la idea de que eran los únicos revolucionarios fue lo que permitió que el MST entrara. Y yo creo que saber que no somos los únicos es la clave para avanzar en unidad entre todos nosotros. Salgamos de aquí juntos, compañeros. Tratemos de hacer frente de izquierda donde esté planteado, por supuesto, donde no está planteado no lo vamos a lograr hacer aunque quisiéramos, pero hay lugares como España, como Chile, como Venezuela, en Francia tenemos que discutir si podemos avanzar juntos. Ahora, salgamos en unidad a impulsar las luchas, a impulsar la unidad del clasismo y a impulsar la unidad política de la izquierda para batallar contra todas las variantes del sistema, contra el reformismo y contra las burocracias sindicales. Muchas gracias, compañero. El martes que pasó, el Líbano fue nuevamente noticia. Esta vez a partir de una catástrofe casi sin precedentes. La explosión que destruyó la mitad de la principal ciudad de este pequeño y atormentado país. Nuestros compañeros del Movimiento por el Cambio nos hablan de que la catástrofe es increíble. Se han perdido las viviendas de la mitad de la población y el resto de las viviendas están afectadas. Hay decenas de desaparecidos, cientos de muertos, miles y miles de personas heridas. La desidia de un régimen, de un gobierno que desde el 2014 había dejado en los depósitos del puerto el cargamento de un barco que llegó en su momento tal vez hacia Siria con materiales explosivos y nunca los controló y los dejó al lado de una fábrica de pirotecnia. No está claro todavía cómo fue que este material explotó provocando una onda expansiva que solo tiene antecedentes tal vez en la Segunda Guerra Mundial, con las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Nagasaki e Hiroshima. No se sabe si fue un accidente. Hay una versión también que habla de la posibilidad de algún atentado. El Líbano vive asediado por la aviación y el ejército israelí. Pero sea lo que pasó, que hay que investigarlo, es un hecho de que la población es la que está sufriendo las consecuencias de este hecho tremendo. La Liga Internacional Socialista ha alargado una campaña de solidaridad para trasladársela a los compañeros de la Liga Internacional Socialista que en estos momentos están poniendo carpas en distintos lugares de la ciudad, las mismas carpas que hasta hace muy poquito permitían organizar la resistencia y la movilización contra este gobierno, hoy están puestas al servicio de atender las necesidades más urgentes de la gente, están recolectando víveres, ropa, discutiendo cómo hacer para que la gran cantidad de gente que se ha quedado sin vivienda tenga la posibilidad de tener un techo o un lugar donde refugiarse. Por lo tanto, llamamos a todas las organizaciones de la Liga Internacional Socialista y también a todos aquellos que vean la necesidad de apoyar al pueblo libanés, no a través del gobierno ni del régimen, sino de las organizaciones independientes de ello, como es el caso de la nuestra, que nos arrimen su ayuda, esencialmente económica, para que le podamos enviar a nuestros compañeros y nuestros compañeros atiendan las necesidades más urgentes. La campaña la hemos dado en llamar un dólar para los trabajadores y los sectores populares del Líbano. Mientras seguimos reclamando investigación y castigo a los responsables de este desastre, es importante que desarrollemos la más amplia solidaridad y desde acá le mandamos un abrazo enorme a nuestros compañeros y compañeras del Movimiento por el Cambio y a todos los trabajadores y trabajadoras del Líbano. Sepan que con nosotros cuentan para lo que vayan necesitando. Ahora vamos a hablar con dos compañeros de la Liga Internacional Socialista, con el compañero Rubén Sanov de nuestro partido hermano español, Sol, y también con Vladimir Susán, nuestro compañero de la Comuna de Francia. Con ellos vamos a intentar traer un poco de luz sobre lo que está pasando en el viejo continente. Hola Rubén, en primer lugar te quería preguntar sobre el acuerdo que acaba de firmarse en la Unión Europea
para que nos cuentes un poquito de qué se trata ese acuerdo que es presentado en todo el mundo como un gran acuerdo para sacar a Europa de la enorme crisis en la que se encuentra. ¿Nos podrías contar entonces un poquito tu opinión? Bueno, hola a todos, a todas los que nos están viendo. El acuerdo consiste en la asignación de un fondo de recuperación por un total de 750 mil millones de euros. 390 mil millones llegarán a los estados como ayudas directas, es decir, no tendrán que ser devueltos. Y los otros 360 mil millones serán otorgados en carácter de créditos, es decir, como deuda con obligación de ser devuelta. Es la primera vez que los 27 miembros autorizan a la Comisión Europea a endeudarse, es decir, acudir a los mercados internacionales, emitir bonos y crear una deuda común, mutualizada, como le dicen, para repartir el dinero entre los Estados miembros. ¿De dónde saldrá? Bueno, se solventará, según está estipulado, con la creación de nuevos tributos comunitarios y locales, con tasas sobre los plásticos de primer uso, impuestos al carbono, una tasa digital y otros. Pero lo que es seguro es que saldrá del bolsillo del pueblo trabajador. Por ejemplo, en el Estado español, los medios reflejaron hoy mismo que el gobierno tiene en carpeta aumentar el IVA, que es uno de los impuestos más regresivos sobre el pueblo. Al mismo tiempo, el acuerdo plantea que los fondos estarán dirigidos a estimular la economía y hacer frente a la crisis del coronavirus. O sea, irán a parar al salvataje de las ganancias y las empresas capitalistas. Por eso las patronales ya están preparando sus programas para pedir millones de euros en el salvataje y aumentar su solvencia, que es la formulación que le encontraron en este caso. Por supuesto, podrán destinarse algunas partidas a cuestiones sociales y demás, pero el grueso va a ir a salvar las ganancias empresariales y el capitalismo. Como vos planteaste, Alejandro, en este tiempo de negociaciones y acuerdo y demás, se planteó repetidamente la cuestión del Plan Marshall. Entonces, es lícito hacer algunas comparaciones entre el Plan Marshall y el actual plan de recuperación post-pandemia de la Unión Europea. En primer lugar, el Plan Marshall se ejecutó luego de una contienda bélica con el objetivo político de sofocar revoluciones y al mismo tiempo frenar la influencia geopolítica de la URSS, luego de los pactos de Yalta y Potsdam que firmaron las potencias occidentales con el estalinismo. Ahora se va a ejecutar post-pandemia y con el objetivo central de paliar los efectos de la crisis económica y evitar el hundimiento de la Unión Europea. El programa llevado adelante por los yanquis estaba dado por un imperialismo en auge, creciente, camino a ser hegemónico. En este no pasa lo mismo. Efectivamente lo dirigirán los altos funcionarios de un imperialismo que está en decadencia, cuyo proyecto comunitario está totalmente cuestionado. El Marshall se implementó para crear un mercado europeo donde la producción norteamericana pudiera colocar sus mercancías. Ahora, en este caso, el Fondo de Recuperación se ejecutará para detener la quiebra de las empresas, el crack de la bolsa y el hundimiento completo del consumo. Hay muchas diferencias. En el caso anterior, las ayudas, el dinero de las ayudas, surgía del presupuesto nacional yanqui en territorio extranjero. Ahora se solventará con la emisión de bonos, deuda mutualizada y con condiciones para la devolución. Con condición. Otra comparación lícita que se puede establecer es que en el caso anterior la ayuda fue dirigida a las potencias industriales y en este caso va a tener como destinatario los países más pobres,
del sur europeo, los más afectados por el COVID. Entonces, es evidente que acá fue utilizado el término Plan Marshall como forma de presión para conseguir más fondos y como un criterio más periodístico que otra cosa, pero hay diferencias importantes entre lo que fue el Plan Marshall y el Plan de Recuperación Europeo post-pandemia. Obviamente la inyección de dinero permitirá una recuperación económica parcial en la UE y demás, puede sacarla de los cuidados intensivos, pero de ninguna manera solucionará los problemas de fondo del conjunto de la economía capitalista que atraviesa la peor de las crisis de su historia, y más temprano que tarde generará más ajuste y desigualdad social. Eso es, para mí, un hecho de la realidad. Hiciste referencia a los condicionamientos. ¿Nos podría detallar un poco más en qué consisten, cuáles son las condiciones para que los distintos países reciban este dinero? Entiendo que una parte importante se tiene que devolver, pero que la otra tampoco es que está asegurada si no se cumplen determinados requisitos. Sí, exactamente así. Los primeros días fueron de festejo y de agrandar el acuerdo. Y en la medida que pasan las horas, todos empiezan a leer la letra chica. Entonces, efectivamente, es un hecho que esta vez no plantearon un plan de shock brutal, inmediato, como le hicieron a Grecia cuando entró en quiebra. Pero es completamente falso que no va a haber ajuste y que no hay condicionamientos. Por ejemplo, Pablo Iglesias salió a hacer un balance diciendo prácticamente estos son condicionamientos blandos. Bueno, ahora vamos a ver a qué llama condicionamientos blandos, porque, por ejemplo, cada Estado miembro que considere que no se está cumpliendo con las obligaciones puede plantear el tema en la Comisión Europea y al mismo tiempo se pueden paralizar los giros. Es lo que llamaron el freno de emergencia. Pero lo fundamental de los condicionamientos, lo fundamental es que textualmente el acuerdo plantea que los estados deberán presentar reformas orientadas a crear empleo y sostenibilidad. ¿Cómo se traduce esto? Lo mismo de siempre, los estados van a quedar atados a las recomendaciones de la Comisión Europea. ¿En qué sentido? El mercado laboral, el cálculo de las pensiones y el aumento de la edad jubilatoria, los presupuestos, la política fiscal. Por ejemplo, en el Estado español, el gobierno PSOE, Unidas Podemos, se había comprometido antes de llegar al poder a eliminar la reforma laboral. Un punto clave de las imposiciones de la austeridad de la Unión Europea al que había cedido Rajoy. Bueno, llegaron al poder y ya dijeron que no van a anular la totalidad, sino los aspectos más dañinos de la reforma laboral. A partir del acuerdo, todo lo que está circulando es que ni siquiera van a anular los aspectos más dañinos. Incluso, lo más probable es que sigan haciendo que no ven las brutalidades que trae la supuesta nueva normalidad, que está arrojando más y más precariedad laboral, y peores condiciones laborales para los trabajadores, fundamentalmente los inmigrantes, los jóvenes. Así que hay condicionamientos y va a haber ajustes, más temprano que tarde. Hola Vladimir, ¿me podrías contar un poco cuáles han sido las repercusiones en Francia de la ola de movilizaciones que se desató a partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos? Porque entiendo que fueron muy, muy importantes. Y también un poco, bueno, ¿cuál es la situación de la lucha de clases francesa? Buen día, compañeros, a todas y todos. Alejandro, sí, desde ya después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, a nivel mundial, hay una gran ola de luchas antirracistas y en Francia de manera muy particular. Luego de numerosos asesinatos, en realidad, de muerte de ciudadanos por la policía, incluido un caso que hizo escuela, el de Adama Traoré, un joven de poco más de 20 años
que fue muerto por 3 gendarmes. Sobre los asesinatos de George Floyd y de Adama Traoré, vimos durante más de un mes, y eso sigue, manifestaciones cotidianas en todas las ciudades de Francia, realmente en todo el territorio, y en particular en París. Hay que saber que durante el periodo de cuarentena, o sea, de marzo a mediados de mayo, 12 personas fueron asesinadas por la policía. Eso toma una dimensión realmente política muy, muy fuerte. Hay un hastío generalizado, una agitación provocada por el Estado, por el gobierno, que cubren todas esas violencias y muertes. Hoy lo que vemos es que hay un efecto, una relación de fuerzas que es bastante consecuente, asumido por el pueblo, por las asociaciones, los sindicatos, los partidos, para decir basta. Eso también nos debe vincular con las violencias de Estado que fueron cometidas contra los chalecos amarillos durante más de 18 meses. Recordamos las personas mutiladas, miles de heridos, miles de detenciones, miles de personas que están en prisión por haber manifestado contra Macron y su política. Entonces, la cuestión antirracista es de una actualidad realmente candente acá en Francia, como en el resto de Europa y en realidad en el mundo entero. Sobre la situación de qué respuesta a la crisis hay hoy. El compañero Rubén viene de describir lo que es el acuerdo de plan de recuperación de la Unión Europea. Hay que saber que Macron y Merkel habían lanzado esa idea de un plan de recuperación común, en todo caso un eje, un proyecto franco-alemán. Voy a ir muy rápidamente. Este proyecto, ese plan de recuperación franco-alemán, fue sostenido por todas las confederaciones sindicales francesas. Rubén lo dijo recién. Son planes capitalistas que, por supuesto, serán pagados por las clases trabajadoras y los pueblos de los 27 países de Europa. Hoy se dieron a conocer cifras públicas. Nunca hubo tantos desocupados en Francia como hoy. Jamás. Oficialmente, casi 6.200.000 desocupados. La respuesta a la crisis va a ser simple, en realidad bastante prosaica. A cuestión de la prohibición de despidos. Es la cuestión primordial, es la primera cuestión que se plantea. La prohibición de despidos. El plan social se desarrolla, los anuncios de cierres de planta, de cierres de empresas, los planes de despido por cientos y por miles se anuncian todos los días. Todos los días el gobierno de Macron anuncia miles de millones de euros, miles de millones de euros de apoyo a las empresas y a los patrones. Mientras que para los trabajadores y las trabajadoras, la única respuesta que se da es el desempleo. Entonces, Rubén lo dijo antes, en Francia dos cuestiones vuelven a la primera línea de la actualidad. La cuestión sobre el acuerdo de las indemnizaciones por despido, que fue firmado el año pasado sobre todo por Laurent Berger, el secretario general de la CFDT, que prevé una rebaja de la duración de las indemnizaciones por despido, así como un aumento de las condiciones en materia de duración de las cotizaciones para poder llegar a la indemnización. Es un acuerdo descarado, totalmente descarado. Es la primera cosa. Hoy, cuando cientos de miles de personas son despedidas, la cuestión de la indemnización de esos trabajadores es inevitable. Es incontornable.
Y el segundo tema que vuelve a la mesa es la cuestión de la reforma jubilatoria. ¿Se acuerdan en noviembre, diciembre, enero, febrero, una huelga general que paralizó Francia? Macron, al inicio de la cuarentena, dijo que retiraba su proyecto de reforma jubilatoria. Pero eso no duró mucho, porque el nuevo primer ministro, Jean Castex, su hoja de ruta es la puesta en marcha y la aplicación de ese proyecto descarado, que ha sido combatido de manera total por los trabajadores de este país durante más de 2 meses. Hay planes sociales por todos lados en Francia. Cientos y cientos de planes sociales. Ustedes conocen los más avanzados, como el de Renault, que es una gran empresa donde habrá 17.000 despidos. También Air France, la SNCF, los estatales, los servicios públicos. Desde ya el gobierno nos habla de ayudar y de que hay que bajar el gasto público. Pero para los patrones eso no cuenta. La agudeza de la lucha de clases es hoy notoria y en las próximas semanas y meses va a aumentar. Todos los comentaristas y observadores burgueses, los medios, como los militantes, todo el mundo sabe que la vuelta de las vacaciones va a ser excesivamente tensa. Caliente. Es una expresión en Francia, una vuelta caliente. Veremos bien qué va a pasar. Pero en todo caso, la miseria, la precarización, la pauperización de la clase obrera no deja ninguna otra elección más que una respuesta masiva, unitaria, unida y determinada. Pero no contamos con los dirigentes burocráticos de las confederaciones sindicales que ataron la suerte de la clase obrera a la de los capitalistas y que así ataron nuestra suerte a la de la Unión Europea. De esto habrá un desarrollo muy rápido y muy importante en las próximas semanas. Es una certeza. Hace muy poquito hubo elecciones y el gran derrotado fue Macron. ¿Por qué no nos costás un poco tu evaluación? Sí, en este contexto tan particular de COVID y post-COVID, ya que la epidemia aún es de actualidad, tuvimos las elecciones municipales. Compañeros, Macron cedió contra la pared de las abstenciones. Nunca hubo una abstención tan masiva. En el primer turno, en pleno periodo de COVID, ningún partido político que presentó candidatos llamó a postergar. Por eso fue un factor de propagación del virus fenomenal. 55% de abstención en el primer turno el 15 de marzo. El segundo turno, el 28 de junio, 60% de abstención. Entonces Macron viene de fracasar. La Quinta República viene de darse contra la pared de las abstenciones. El resultado debe ser abordado de manera fáctica. Acá los comentaristas hablan de una ola verde, una victoria de los ecologistas. Compañeros, es una victoria a lo Pirro. A partir del momento donde la mayoría de los que ganaron lo hicieron recogiendo menos del 15% de votos del padrón, son elecciones que le permitieron a algunos llegar al poder local sin tener la menor representatividad ni legitimidad. Ninguna. Lo que pasó es muy simple. Fue una derrota para Macron. No ganó ninguna ciudad. No logró ningún anclaje electoral. 10.000 concejales municipales sobre 150.000 mandatos en juego en esta elección. Es ridículo el resultado. Ninguna victoria simbólica, ni en una ciudad importante, ni ciudad media.
importante o de villes de 100.000 habitantes en Francia. Nada de nada. Es el fracaso también de los dos partidos que han vertebrado la Quinta República desde 1958. Es la derrota de los republicanos, el partido de derecha, históricamente ligado a Gaulier. Que incluso si contuvo su caída, perdió Marsella, por ejemplo, la segunda ciudad más grande de Francia, y Bordeaux, otra ciudad importante al sur de Francia. Y el Partido Socialista, el otro partido que vertebra la Quinta República, también tuvo una caída considerable. El Partido Socialista sale con unas elecciones que no considera malas, pero sabiendo que solo mantuvo París y Lille. El Frente Nacional no progresó, incluso sí tuvo una victoria simbólica en Perpignan, una ciudad de 80 o 90 mil personas en el sudeste. El FN registra la pérdida de 4 municipios sobre las 11 ciudades que tenía desde el anterior escrutinio en 2014. Hubo también un declive que no termina. El Partido Comunista pierde 2 bastiones históricos que tenía desde 1920 en un caso y desde el Frente Popular, 1936, en otro. Una es la ciudad de Saint-Denis, al norte de París, una ciudad históricamente siempre dirigida por los estalinistas. Y la segunda es Champigny-sur-Marne, al sur de París, que era dirigida por el PSF desde 1920. Son 2 ciudades que perdió el PSE de manera rotunda. Mélenchon no intervino en las municipales, no tenía los medios. Él se reserva para la presidencial de 2022. Tiene un electoralismo del más brutal y simplista posible. Mélenchon no ganó nada. Francia Insumida hizo acuerdos sin principios, de cualquier tipo, con quien sea y donde sea. En Bordeaux hizo una alianza con el NPA y Poitou fue electo concejal. En todo caso, Mélenchon, sin una orientación nacional, hizo acuerdos con el PS, el PC, los Verdes y demás izquierda surtida, como en Botica. En realidad, para Francia Insumisa fue también una catástrofe, o en todo caso una derrota electoral. En conclusión, las elecciones municipales del 15M y el 28J son ilustración del desafío, la desconfianza y la bronca popular contra todos esos dirigentes políticos que le sirven la sopa a los capitalistas, a los patrones, a todos esos que viven nuestro trabajo, que hacen ganancias sobre nuestro trabajo. Es un desafío como nunca se vio. Lo dice la mayoría de la gente cuando la reportan. ¿Usted fue a votar? No, no fui. ¿Por qué? Porque eso no sirve de nada, no cambia nada. Rubén, ¿qué me podés contar del nuevo gobierno del PSOE y Podemos? Sobre todo de Podemos, que se fortaleció como opción enfrentando supuestamente a la vieja casta política y terminó uniéndose a lo peorcito de esa casta. ¿Cuál es la situación frente a esto? Y sobre todo, también, ¿cuál es nuestra política para desarrollar una alternativa realmente de izquierda revolucionaria en España? Sí, primero una observación sobre lo que decís del gobierno PSOE Unidas Podemos, que se presenta como el gobierno más progresista de la historia, incluso de izquierda, y en realidad está encerrado, enchalecado en el reformismo del capitalismo y de las instituciones. Y utilizando un doble discurso tremendo, ¿no? Dijeron que iban a eliminar la reforma laboral y no lo hicieron, la ley Mordaza lo mismo. Ahora
están criticando un poco al ex monarca Juan Carlos I, que es de público conocimiento la corrupción total, las coimas que cobraba y demás. ¿Para qué lo están haciendo? No hay que confundirse. Lo están haciendo para salvar al actual monarca, Felipe VI, y a todo el régimen del 78 moldeado por el franquismo. Entonces, efectivamente, como mencionas, esto ha generado un descontento en sectores más de izquierda, en jóvenes, en trabajadores, en los que tenían esperanza en Podemos, en que eran la expresión de los indignados, del 15M. Por eso hay que hacer algo nuevo, hay que hacer una nueva alternativa política y de izquierda en el Estado español. Es una tarea inmediata, necesaria, a la que nosotros llamamos. Por eso nos dirigimos a la izquierda más radical, anticapitalista. Hacemos un llamado a distintas organizaciones de izquierda, entre las cuales puede cumplir un rol muy grande anticapitalistas, también la CUP, y por supuesto todos los grupos que nos consideramos del socialismo revolucionario. Este es el llamado que hacemos a esta conformación de un frente de izquierda más radical que pueda brindar una alternativa. ¿Quisieras agregar algo más? Sí, a mí me gustaría agregar un saludo a todos los compañeros y recalcar, y las compañeras, y recalcar una cuestión, que a pesar de la dureza de la pandemia, de las condiciones, el movimiento obrero en el viejo continente ha comenzado a movilizarse. Es Nissan en el Estado español, Alcoa, los médicos residentes en Madrid. Hubo huelgas espontáneas y durísimas en Italia por efecto de la pandemia, los metalúrgicos alemanes. Esto ha comenzado. Por eso también vivimos con mucho optimismo el desarrollo de la LIS, los foros juveniles que estamos haciendo, y bueno, y por eso queremos enviarle un fuerte abrazo a todas las compañeras y los compañeros y a todas las personas que nos están mirando. Muchas gracias a los dos. Los vamos a seguir convocando, porque nos interesa también, por ejemplo, hablar de la situación del NPA, donde se ha abierto una crisis muy, muy, muy importante. Pero bueno, eso será en otro programa. Muchas gracias por habernos brindado su tiempo, compañeros. Hemos llegado al final del programa. Espero que les haya resultado interesante y que nos hayan sabido disculpar por las nuevas condiciones técnicas y edilicias a las cuales nos ha obligado la pandemia, que en Buenos Aires está en un momento muy, muy crítico. En próximas ediciones vamos a volver a retomar el ciclo de León Trotsky, ya que nos habíamos comprometido, lo tenemos programado, pero que en esta oportunidad no nos dio el tiempo para pasar. De todos modos, volvemos a invitar para el 22 de agosto, donde realizaremos un acto de la Liga Internacional Socialista. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos la próxima semana.